Here they come. Let's go get the son of bitches. You stop right there. Están detenidos por cruzar la frontera ilegalmente. Pero si ustedes ni son policías, pues. Hey, tranquilos, no se muevan. We protect our border and you're not welcome. No, stop, no, no, no. Tranqui, no. What the? Man? Siéntese, siéntese. You okay? ¿Quieres algo? I'm telling you, boys, if we don't do something about these aliens, in 20 years, we are going to be a minority in this country. This is our land! Hey! ¿Quieres pasar? Quítate. Duncan, quítate. All right, Duncan, come on, hey. Deja tranquila. All right, está haciendo su trabajo. Quiero que hagas. Let her, man. Just leave her alone. Grace, ¿cómo estás? Cansada, pero bien. Yeah. ¿Te doy otra? No, mejor dame un whisky. ¿Y qué? ¿Casaron algún migrante hoy? Un grupo, pero se escaparon. No entiendo por qué lo haces. Hay demasiados criminales cruzando la frontera cada día. Tenemos que cuidar nuestro país. We have to protect our house. No, que contraten más agentes fronterizos. Para eso tienen tanto dinero para otras cosas, ¿no? No sabía que estabas a favor de los inmigrantes ilegales. Bueno, no es que estoy a favor, pero me parece algo muy peligroso. Puede pasarle algo a ustedes o a ellos, y bien que lo sabes. Grace, ¿qué harías si te encuentras con un ilegal? Cumplir con las leyes. Es decir, denunciarlos. ¿No que eres mexicana? Sí. Bueno, mi mamá es mexicana, pero yo nací aquí. Soy americana. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que me aceptes como tu novio? Ya te dije que me acabo de divorciar. Ya no tengo cabeza para problemas. Nadie está hablando de bodas. Casa si necesita una mujer urgente. Well, how about you tell her to wait? Porque esta noche eres mía, sí. Ay,
you? What are you doing here? Por favor, no me mates. ¿Viniste con alguien? ¿Sí o no? ¿Viniste con alguien? Por favor, no me mates. No te voy a hacer daño. ¿Viniste con alguien o no? No. ¿Estás segura? Bájalo. Baja eso. Baja eso. No te voy a hacer daño, pero bájalo. ¿Ok? ¿Cómo llegaste aquí? Fue el único lugar abierto que encontré. Solamente es una noche. No tengo a dónde ir. Por favor, ten piedad de mí. De la manera es que ya no voy a estar aquí. No me vas a volver a ver, te lo juro. No te puedes quedar aquí, no. Por favor. Por favor. No te quiero ver aquí en la mañana, ¿entiendes? Do you understand, yes or no, ¿sí? ¿Qué haces allá afuera? I'm just hearing things again, pero no es nada. Tienes algo escondido, ¿verdad? No, Grace. Sí. Grace. Pero it's nothing. I already told you it's nothing. Okay, fine. I'm sorry. Perdón, ¿qué? Te estoy escondiendo nada. Sí. Vamos. I like when you're awake. Te dije que no te quería ver aquí. Perdón, es que tenía varios días sin dormir. How many months are you pregnant? ¿Cuánto tiempo tienes? 7 meses. Levántate. Vamos para la casa. Muchas gracias. Hace 2 días no comía. ¿Cómo te llamas? Luz Espinosa. ¿Y tú? William. No entiendo cómo arriesgas la vida de tu hijo cruzando la frontera. ¿No te da miedo perderlo? Claro. ¿Ya? Tengo mucho miedo. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque no tengo otra salida. Mi esposo me mandó una embarazada. En México no tenía trabajo. No tengo dónde vivir. No tengo nada que ofrecerle a mi hijo que viene en camino. Y este es el país de las oportunidades. ¿Y tienes un lugar para donde ir? ¿Tienes alguien que te... I don't know, do you have anybody here?
Sí, sí. ¿Ya? Sí. Tengo una tía aquí en Arizona. Este es su número. Ok. Voy a llamar. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa? Está desconectado. It's disconnected. ¿Mm? ¿Y tú me puedes llevar a esa dirección? No. No, there's no way. Okay, it's too far. Está muy lejos. Son 8 horas por carretera. Yeah? Do you understand? It's si me paran la policía contigo en el carro, me meto en grandes problemas. Do you understand that? ¿Me entiendes eso? Yeah? Look, I'm sorry, lo siento. Yeah, but tengo que llamar a la migra. No, por favor. No, I have to. No tienes familia aquí. No tienes familia aquí. No tienes nadie que te pueda recoger. And you can't stay here. There's no way you can stay here. Okay? I'm sorry. Lo siento. Pero tengo que ir a llamarlos. Por favor, te lo suplico. Por favor. Por favor, ayúdame. Go hide right now. Escóndete. Go, 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 go. Sheriff. ¿Qué huele, William? ¿Cómo estás? Good morning. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Ah? Esta mañana, uno de mis hombres encontró a 2 migrantes caminando en la carretera. Y antes de entregarlos a migración, nos contaron que uno de ellos había sido baleado. Que había sido un gringo vestido de camuflaje. ¿Sabes algo? No sé. No sé nada de eso. Nos dijeron también que una mujer embarazada venía, pero se había quedado atrás. Igual ya anda por esta zona. ¿Tampoco la has visto? No. I haven't seen una mujer embarazada. Pero if I see something, si veo, escucho algo. Call me. ¿Yeah? Es muy importante, William, que encontremos a esta muchacha. Es la única testigo de lo que pasó. Hasta un lado. Buenas. Yeah, good day, Sheriff. William, tú eres buen muchacho. Deja de andar con la milicia del Duncan. Vas a acabar en graves problemas. Rocío, ya puede salir. Rocío, ya se fue. Hey, come on. Rocío. Rocío. Rocío, come on out. Come on. Rocío, ya puedes salir. Rocío. Rocío. Serie basada en hechos reales que le pueden pasar a cualquiera. En ese momento yo tomé una decisión, la cual me voy a arrepentir por toda mi vida.